nos va a hablar también de su punto de vista, cuál es la logística inversa y las claves que desde su punto de vista tiene esta logística inversa. Bueno, buenos días a todos. Y como ha comentado Eduardo antes, al saber yo que iba a ser el último y teniendo en cuenta la calidad de las presentaciones, yo he hecho una presentación un poquito más light, teniendo en cuenta que nosotros Paraguay somos un transportista, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros somos un operador de transporte especializado en la distribución de mercancías valorizadas. A ver si se puede. Vamos a ver. Mira a ver si puedes pinchar aquí de nuevo para que se entienda el vídeo. Sí, en el de abajo. No aparece. No, es el de abajo. Si no aparece, pues nada. No. Es un pequeño vídeo explicativo de cómo funcionamos, pero bueno, si no funciona. Básicamente, ¿quiénes son los Paraguays? Paraguays es una empresa de origen inglés, nacida en el año 94, que, como he dicho antes, nos dedicamos única y exclusivamente a la distribución de mercancía paletizada. Nosotros creemos que esa es una razón de nuestro éxito. ¿De acuerdo? Tenemos redes en Inglaterra, Italia, Benelux, Iberia y Alemania. Funcionamos por un sistema de franquicias, somos más de 300 franquicias, tenemos 11 hubs, estamos presentes en 11 países y movemos más de 26.000 paletas. Como he explicado, nuestro origen es Inglaterra, desde el año 94. Fuimos la primera empresa dedicada única y exclusivamente a mover palés. Después de eso, han surgido competidores. En Inglaterra hay más de 8 redes de paletería. Y estamos moviendo básicamente más de 17.000 pares al día. Vamos a ir directamente a lo que es España, por hacerlo más breve. ¿Quiénes somos Paraguays en España? Somos una empresa que se constituyó en el año 2006, es decir, somos una empresa joven, una empresa que está constituida por más de 60 miembros franquiciados. En la línea con lo que comentaba Eduardo al principio, el mercado de transporte es un mercado bastante fragmentado. Yo totalmente estoy muy orgulloso, he trabajado también en grandes empresas tipo DHL y ahora al trabajar en Paraguays, te sientes orgulloso de, digamos, contribuir al desarrollo de empresas que si no se hubiesen integrado en Paraguay posiblemente hubieran desaparecido. ¿Por qué? Porque el hecho de pertenecer a una red como Paraguay permite que operadores locales muy profesionales, no muy profesionales, sino que conocen muy bien su sector, su mercado, su peculiaridad, les cambies el punto de vista y digan, bueno, pues no me puedo dedicar única y exclusivamente a hacer la distribución. Tengo que salir a vender fuera, primero en el ámbito nacional y luego en el ámbito internacional. ¿De acuerdo? Es decir, nuestro franquiciado típico es una pequeña empresa, bueno, hay de todo, hay grandes empresas con un volumen superior a 70 millones de euros y hay pequeñas empresas que es más el típico entre 1 y 3 millones de euros. Y muchos de ellos te dicen, es que si no hubiera sido por Paraguays, nosotros hubiéramos desaparecido. Es decir, nuestro concepto de negocio, gracias a Paraguays, me ha hecho ver la necesidad de salir a vender, de que no me puedo dedicar exclusivamente a la distribución. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, la verdad es que es muy positivo el encontrar y hacer y crecer con ellos. Una situación atípica, yo en el año 2012, a pesar de la situación de crisis que vivimos en España, Paraguay ha crecido más de un 14% en Colombia. ¿Por qué es eso? También indudablemente porque a nosotros la crisis nos favorece, es decir, en el sentido que estamos especializados en el segmento de 1 a 5 palés, como el volumen de compra ha disminuido y nadie quiere estocar y todo el mundo pide lo que tiene ya comprado y lo quiere mañana al día siguiente, el tener el servicio como nosotros que al día siguiente garantizas que está en cualquier punto de España, desde Coruña hasta Cádiz, eso nos permite encontrar un nicho que está creciendo. Y precisamente porque el nicho que está creciendo hace que surjan más competidores. Bueno. ¿Qué ofrecemos en Paraguay? Aquí ya empezamos a hablar un poquito de logística inversa, es decir, nosotros
no somos operadores logísticos, nosotros nos dedicamos única y exclusivamente a transportar, pero para nosotros es absolutamente indiferente el desde y hacia, ¿de acuerdo? O sea, lo tratamos absolutamente igual. Y yo creo que esa es la clave y donde nosotros aportamos valor a los fabricantes, que son nuestros clientes. Nosotros no tratamos directamente con... es decir, nuestro cliente nunca es el retailer, es el fabricante. Porque sí tenemos una relación muy cercana con el retailer porque vamos todos los días a recoger y a entregar. Entonces ya no es una relación cliente-proveedor, pero es una relación de servicio, ¿no? Proporcionamos un servicio diario desde Europa, desde 11 países, en el sentido que da lo mismo recoger un palet en Italia que un palet en España, desde España a Italia que de Italia a España, ¿de acuerdo? Tenemos el mismo tipo de servicio y el mismo costo. Nosotros también fuimos, estos son los países a los que damos servicio, a pesar de que somos franquiciados, que las 300 empresas tienen, son distintas razones sociales, todas trabajamos con un único sistema operativo e informático, lo que nos permite dar una facilidad total a los envíos desde el momento que se recoge hasta el momento que se entrega. Esto ahora parece sencillo, pero claro, es decir, estamos hablando de palés, de mercancía. Es decir, la idea es, pallet weights es el courier en paletería. Y eso también hace, es decir, el movimiento de mercancía, cuando tienes una capacidad de recoger y entregar y desde el primer momento dar una trazabilidad, si te comparas con el servicio que podía existir hace 6 años, que eran los grupajes, que sabías cuándo recogían, pero nunca cuándo se entregaba, o tenías que estar llamando, la verdad es que es una auténtica revolución. ¿De acuerdo? Así las flechitas que veis, que todas tienen doble sentido, eso es nuestra vocación por la logística inversa. Es decir, nosotros hay muy pocos operadores que den el mismo servicio, y los operadores de transporte, insisto, que den el mismo servicio desde y hacia, en términos de servicio, en términos de tiempo de tránsito y en términos de precio. Normalmente hay siempre un desequilibrio, no te cuesta lo mismo un Madrid-Edimburgo que un Edimburgo-Madrid. Y nosotros, sin embargo, en ese sentido lo ofrecemos. Yo creo que por eso, en nuestra red ahora mismo, más del 30% de los palés que se mueven corresponden a envíos de logística inversa o devoluciones. O también hay otro aspecto que es importante, que no es directamente logística inversa, pero que creo que es fundamental, que son lo que llamamos nosotros envíos entre terceros. Es decir, un cliente que tienes en Bilbao que quiere hacer una entrega en Sevilla, pero el cliente tuyo es de Madrid. O sea, ordenar una recogida en Bilbao, en Sevilla, y directamente sin pasar por tus almacenes, entregas. Es decir, eso permite una eficiencia importante. Otra cosa que es importante, nuestro sistema está orientado a generar, me parece que ha habido alguna pregunta de los viajes en vacío, evitar los viajes en vacío. Nosotros somos estamos muy concienciados con las emisiones del CO2, las medimos, y nuestro sistema está muy optimizado en ese sentido, ¿de acuerdo? Esto, bueno, vamos a ver, nos fuimos los primeros, ahora ya está bastante generalizado. Esto da transparencia y sencillez, es decir, nosotros no cobramos euro kilo, lo damos por palet. Entonces, en ese sentido, es tanto para el cliente como para nuestro franquiciado, el sistema es absolutamente transparente y conoce perfectamente cuáles son sus costes, sus precios y sus rentabilidades. Porque al final lo importante es que nuestros franquiciados ganen dinero y se desarrollen con ellos. Un poquito, ¿quiénes son nuestros competidores? Pues la banda alta de la paquetería y, sobre todo, la carga fraccionada de contralupaje. Y aquí es fundamental contralupaje la capacidad de servicio nuestra en el sentido de muchísima más mayor capacidad de servicio. No necesitamos un volumen mínimo, somos muchísimo más eficientes en la logística inversa y eso es lo que nos ha permitido estar creciendo más de un 12% en este. ¿Cuál es nuestro sistema operativo? Que es lo que tenía el vídeo, que era bastante más largo, muy sencillo. Los miembros, nosotros llamamos miembros, son franquiciados, digamos el origen inglés,
recogen la mercancía en su cliente, los vehículos llegan a nuestro hub, tenemos dos hubs, uno en Alcalá y uno en Zaragoza, se clasifica la mercancía y esos mismos camiones son los que retornan a las plataformas de origen, lo que hace bastante eficiente el uso de los, es decir, con el mínimo número de vehículos transportamos el mayor número de pales y el impacto en el suelo es el mismo. ¿Cuál es nuestra? Como veis, esto es una fotografía de nuestro hub, es la especialización, la carga y descarga lateral, que permite un proceso muchísimo más eficiente, es decir, en 20 minutos está descargado y cargado el camión, la trazabilidad absoluta desde el principio, todos nuestros palés van etiquetados con etiquetas RFID, confirmamos las entregas en el momento de la entrega y trabajamos directamente con los albaranes originales del cliente que se digitalizan y al día siguiente están disponibles en la página. ¿Vale? ¿Quiénes son los franquiciados de Padelwest? Como os he explicado, somos empresas locales con un altísimo conocimiento cada uno de nuestro mercado, pero por el hecho de pertenecer a una red, trabajamos todos con el mismo riguroso, con el mismo manual de operaciones. Hay un altísimo nivel de exigencia en el sentido de que todos los meses, todas las semanas, se saca el nivel de servicio. Incluso se propicia, hay un sistema de bonificaciones y penalizaciones que para Wage es neutro, pero digamos, el franquiciado que sufre que no presta el servicio no recibe la contraprestación económica y se le abona al franquiciado que es el que ha emitido la mercancía. Eso genera, digamos, que una altísima exigencia en calidad de servicio que es anormal en el mundo de la paletería. ¿De acuerdo? Es decir, insisto, ahora mismo en 6 años, Padelwest no lo conocía nadie, en 6 años se ha conseguido crear un mercado que no existía y que en el movimiento de mercancías se está trabajando con el mismo nivel de exigencia que como en el nivel de la mensajería. ¿Vale? Los sistemas de información también es importantísimo y facilita muchísimo el trabajo en la logística inversa. Es decir, tenemos fácil integración con sistemas de clientes a través del SML, EDIT, confirmación de entrega inmediata a través de los dispositivos móviles, la información de la calidad de servicio, es decir, a través de Internet, lógicamente, todos nuestros clientes pueden acceder a su trazabilidad absoluta, pueden solicitar recogidas y entregas online. A través del sistema, se les emiten las facturas, pueden consultar los tiempos de tránsito y luego, este es un proyecto que tenemos previsto para implantar en este año, vamos a establecer un hub, digamos, automatic hub scanning para que todos los camiones que entren y que salgan, hacemos una fotografía y a la vez que fotografiamos, escaneamos y se ve perfectamente en qué estado llega la mercancía y eso también puede tener acceso. Bueno, en resumidas cuentas, Padelwest, somos más de 300 miembros en 11 países, cobertura total en península e islas, más del 98% de entregas a tiempo y en perfectas condiciones, máxima transparencia, máxima garantía, es decir, certificaciones, la ISO 9001, la ISO 14001, OSAS Digital, sello 1, servicio de distribución y logística de inversa en 24 horas desde y hacia cualquier punto de la península ibérica, es decir, yo creo que somos la única red en paletería que damos este servicio en España, ¿de acuerdo? Y eso, como os he dicho, hace que tengamos muchísimos clientes que utilizan nuestros servicios para hacer la logística inversa. Y porque muchas veces, desde el punto de vista del transporte, la logística, las devoluciones, no se le da el carácter de urgencia. Nosotros estamos en disposición de 24 horas, cualquier devolución está en casa del cliente. Es insistir en lo que ya he dicho, nuestro modelo operativo nos permite recoger y entregar en y en desde cualquier, o sea, el en y en desde, es decir, para nosotros lo tratamos exactamente igual. Más del 90% de los palés que tenemos de la red Padelwest son entregados en poblaciones cubiertas en 24 horas. El albarán del cliente, que es fundamental también, es decir, saber con el propio albarán del cliente saber si la mercancía está entregada. Y la confirmación en la entrega a través de nuestra tecnología POD. Estamos fundamentalmente especializados en el mercado de la alimentación y el consumo. Antes se ha comentado el electrónico. Nosotros aquí, por ejemplo, electrónica no somos
especialistas, pero en el mercado de la alimentación y el consumo sí estamos moviendo, pues a lo mejor cerca del 50% de la mercancía que movemos. Entregamos y recogemos diariamente en todos los centros de las grandes de cada vez. Es decir, eso es fundamental, porque aunque no somos clientes, como ya he explicado antes, aunque no somos clientes y no tenemos una relación comercial directamente, el hecho de ir todos los días te permite ya establecer acuerdos específicos y poner específicas de recogida y entrega, lo que facilita muchísimo la operativa. Y luego, lo que he explicado también, misma capacidad de servicio y mismo coste para recoger ese tema desde el corte de punto de acceso. Y barra temblor, ¿de acuerdo? Tratamos ese cambio. Eso nos ha permitido, pues que estos son algunos de nuestros clientes que confían en nosotros y todos estos están utilizando los servicios de logística. Esto es más que nada los sellos que tenemos. También recibimos, no sabía que había gente de aquí en el Ministerio de Fomento, pero bueno, en su momento, julio del 2007. Ya como he comentado antes, Paletways se lanzó julio del 2006, recibimos un premio por Paletways por el Plan Petra, digamos, como idea de innovación, y bueno, estos ya son algunos premios, digamos, a nivel yo, como os he dicho, mi presentación es menos técnica, porque no somos un operador logístico, no somos un operador de transporte, sino más explicar quiénes somos Paletways y qué hacemos y por qué somos buenos en la logística. ¿Vale? Entonces, muchas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta, pues es el teléfono o el correo. Estamos formados por un grupo de 60 y tantas empresas que son precisamente pymes y lo que más tenemos son empresas pequeñas, o sea, clientes de empresas pequeñas. También tenemos grandes, o sea, pero no descartamos ningún tipo de empresa que quiera utilizar nuestro servicio. ¿Para el americano que utilizáis? De base es palé 1x1,20. Es americano, no es europeo. Pero bueno, nosotros movemos todo tipo de palés, es decir, normalmente la mayoría de los palés que se mueven es palé europeo, digamos, damos la base 1x1,20 para dar un poquito más de margen al cliente. Pero si un cliente nos da un palé de 1,60x1,40, imagínate, se mueve también, lo que pasa es que se cotiza como dos palés. O sea, tú no tarifas lo mismo un americano que un europeo. Sí, si la base no supera el 1x1,20, es la misma cotización, un europeo que un americano. Segunda pregunta, ¿me puedes explicar, tú has dicho en la ponencia que el mismo camión viene vuelve? Sí. ¿Qué cambia si un camión viene de Coruña, baja a Madrid, cómo llega al día siguiente a Coruña? Con dos conductores. Bien, está claro. Otra pregunta, ¿soy la única empresa que se dedica a este negocio de inclusión en España? No. Somos los primeros, es decir, Paletways se implantó en España en mayo del 2006 y nadie ofrecía este servicio. Debido al descenso de volumen en paquetería, cada vez hay más paqueteras que están entrando en este sector y luego hay otra empresa que también de origen inglés que se implantó hace un año que se llama Palex. Y hay otra empresa que es una escisión de Paletways, que se llama Paliver, que se constituyó hace 8 meses. Y luego también está Norbert de Sentangle, que también, digamos, que también mueve, tiene una división de paletería. Pero nosotros, digamos, somos los primeros y los únicos, o sea, somos los únicos que estamos exclusivamente especializados en mover mercancía paletizada. Los paqueteros, pues mueven DHL, por ejemplo, pues hace 6 años, los paquetes, tenía paquetes suficientes y no entraba en el mundo de la paletería, no le interesaba. Ahora mismo, al bajar muchísimo el mercado de la paletería, está dando precios muy agresivos también en términos de paletería.
pero especializados somos los primeros y los más importantes. Gracias. De nada. ¿Transportas también con ADR? Estamos, ahora mismo no. En Italia sí, pero estamos iniciando el proyecto para transportar ADR en cantidades exentas. Estamos empezando el proyecto. Esperamos que para junio estemos en disposición de hacerlo. ¿No crees que aunque el establecimiento de ruta fija favorece el tránsito de logística inversa, esta como tal desoptimiza vuestra tipología de negocio? ¿Vuestro vehículo? ¿En qué sentido? El cuidaje de los camiones. No, normalmente nuestros camiones van utilizados a un nivel muy, muy alto y en el peor de los casos, por ejemplo, si tenemos alguna provincia que le llega a poca mercancía, lo que se suele hacer es compartir arrastres, por ejemplo, Lugo, Coruña, Orense, Vigo, es decir, para optimizar los arrastres. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Lanzo yo otra. ¿Tenéis recorrido? Sabes que ahora se están barajando, de hecho hay un estudio que va a presentar o ha presentado el CEL, el Centro de Logística, recientemente, sobre otros tamaños de panes, ¿no? El cuarto de panel, el medio panel. ¿Tenéis contemplado ya cómo vais a tarificar todo esto? ¿Cómo lo vais a integrar en la red? A ver, ¿va a ser objeto también de vuestro...? Yo he pasado muy rápido. Nosotros tenemos 5 formatos de panel, ¿vale? Digamos que la base es todo 1x1,20. Pero nosotros tenemos el mini quarter, que es en función del, o sea, en función de la altura y el peso máximo, tenemos tarificados 5 tipos de pallet. Entonces, el más pequeño es mini quarter, que es hasta 60 centímetros de altura y 150 kilos de peso, y el mayor es lo que llamamos el mega full, que es hasta 2,20 metros y 1.200 kilos. O sea, que digamos, nosotros tenemos contemplado todo el abanico, ya ahora mismo. Dar las gracias a todos los ponentes, a las empresas que les han soltado en toda la mañana para poder estar aquí, en lugar de estar trabajando para su empresa. A ustedes por venir. Espero que lo que hayan escuchado les haya resultado de interés y que puedan llevarse alguna aplicación para mejorar sus propios negocios. Gracias a Tajamar por habernos cedido la sala y espero que nos veamos en